¿Qué onda? Bienvenidos todos. Ya estamos. Si ¿Sí me escuchas bien, verdad, Miguel? Sí. Va, bienvenidos todos al capítulo número 22, si no mal recuerdo, de Cámara Acción. Este podcast que hacemos todos los sábados sobre cine, series y videojuegos o entretenimiento en general. Estamos en vivo ahorita por Facebook, pero nos pueden escuchar por YouTube, Spreaker, Evox, creo que Spotify y no sé qué otras plataformas de podcast. Creo que Google Podcast también y Apple Podcast. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno. Yo muy bien, muy muy bien. Sí. Informándome de películas del 14 de febrero, porque la verdad es que casi no veo películas románticas. Y las que veo usualmente terminan mal, terminan Sí. un poco mal. De hecho, hicimos la trivia ya. No sé si viste las publicaciones, pero ya hicimos la trivia. El primer ganador, de hecho, de esta semana, estamos haciendo como una. Como un torneo, se podría decir. Déjame pongo la imagen. El primer ganador de esta semana fue Here contra The Bicentenary Man, El Hombre Bicentenario, esta película de Robin Williams, y Here, esta película de Joaquin Phoenix. Sí, Porque pues van como del mismo tema, ¿no? De enamorarse de máquinas, básicamente. Entonces, el ganador de esta semana justamente fue Here. Tuvo más apoyo, aunque muchos comentarios decían que estaba complicada porque pues Bicentenary Man es como una peli súper como súper creo bien que te dejé de recordada. escuchar. Ah, no te preocupes. Que hubo como mucha polémica porque hubo más votos por Her, fue un 80-20, pero el hombre bicentenario como que en algunos comentarios dijeron que estaba como ¿cómo se llama? Como que traía nostalgia, por lo mismo que es Robin Williams, es una película un poco pasada. Entonces, esta semana ganó Her justamente, pero pues vamos a estar haciendo esto todo el mes y de las ganadoras, pues ya vamos a discutir bien, bien a fondo de las pelis, ¿te parece? Va. Sí, Pues, me parece. ¿qué has visto esta semana? ¿Quién sabes? Hablamos de lo que vemos estas semanas y ¿qué has visto esta semana? ¿Cómo viste lo de los Globos de Oro? Lo que te iba a comentar precisamente. Pues mira, las nominaciones no me parecieron sorprendentes porque de alguna manera ya había películas que desde el verano se veía venir que iban a ser nominadas, como fue el caso de Mank, de David Fincher, y como fue para la película el juicio de los siete de Chicago. Ahora, hay una serie de películas que no he visto, por ejemplo, Father, con Olivia Colman y Anthony Hopkins, no la he visto, no sé si salió para cine, aparentemente sí, o para alguna otra plataforma probablemente, y se ve una película muy interesante. Tengo muchísimas ganas de verla. Y en cuanto a las series, creo que la nominación de Julia Anderson, que interpretó a esta mujer que es Margaret Thatcher en La Corona, me parece que es la mejor interpretación de toda la serie. Y yo creo que ella se va a llevar perdón, los Globos de Oro, el Globo de Oro a Mejor Actriz de reparto de una serie. Creo que lo hace genial, incluso mejor que Olivia Colman. Sí, bueno, yo no he visto The Crown, pero sí sé que su actuación fue bastante buena. Yo tengo muchas ganas de ver, fue nominada en película extranjera Another Round, que de hecho me pareció muy como curioso que no nominaran a Ya no estoy aquí, porque ves que dicen que era la que iban a mandar para premiaciones de aquí de México, justamente. Exacto. Entonces, me sorprendió ver que no estaba nominada, pero quiero ver la de Minari, que dicen que es sobre un coreano que está en Estados Unidos y quiere cambiar su forma de vida por una vida un poco más tradicional hasta cierto punto, tener su granja y cambiar su forma de vida, tanto la de su familia como la de él. Y quiero ver la de Another Round, que es una película que dicen que es sobre
sobre unos maestros que están investigando el alcoholismo y cómo cierta cantidad de alcohol al día puede, cambiar tu perspectiva de vida, pero pues obviamente lo que pasa es que se vuelven alcohólicos, ¿no? Entonces es como ese choque que está teniendo. Dicen que está buenísima la de Another Round, entonces sí, son las dos que quiero ver y yo son las que apostaría. Las otras, la verdad, vi la sinopsis y vi un poco los trailers, pero no me atrajeron para nada, y mucho menos La Llorona, ¿no? De hecho, no, ni siquiera encontré tráiler de La Llorona, es una película peruana. Ya, te dejé de escuchar, perdón. Perdí la conexión un poco al final, pero sí logré escuchar lo de las películas mexicanas, que no estuviera nominada, Ya No Estoy Aquí. La verdad es que sí es algo sorprendente porque, digo, no hay otra película mexicana que llegue a ese nivel como de calidad cinematográfica y tendría que estar nominada. Pero bueno, en general, creo que no está del todo mal, ¿o sí? O sea, ¿o tú cómo lo viste? ¿Tú crees que sí es una injusticia? No, no, la verdad no. O sea, no he visto las películas que están nominadas ahorita como película extranjera. Te digo que las quiero ver, la de Another Round y la de Minari. Pero no, 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 no. A veces es que yo siento que las nominaciones de los Globos de Oro son un poco extrañas. Porque, por ejemplo, las nominaciones de película musical o comedia, siento que no están como bien categorizadas o algo así. Porque no sé, siento que no es justo combatir a una musical como Hamilton con una comedia como Borat, ¿no? Por ejemplo, que las dos estuvieran nominadas hacia el mismo Globo de Oro. Entonces, no sé qué esperar de estos Globos de Oro. Bueno, afortunadamente, por así decirlo, es una nominación no tan prestigiosa como lo son los Oscars. Ah, es Entonces, cierto. digamos que Ah, no es siempre cierto. puede haber excepciones, ¿no? Digo, por ejemplo, en el año pasado hubo varias nominadas en el Globo de Oro que no figuraron en los Oscars y hubo ausentes del Globo de Oro que sí figuraron en los Oscars. Entonces, siempre está como esa ambivalencia de no saber si van a ser las nominadas para el Oscar, ¿no? Obviamente ya te digo desde aquí que Mank va a ser una de las que va a estar en los Oscars, seguida de el Juicio de los Siete de Chicago, y esta película de Amazon que se llama Sound of... Of the ¿cómo era? Metal. Son of the Metal. Esa, mira, algo así, ¿no? Así se llama. Sí, Son of the Metal, donde el baterista que toca metal, ¿no? Y se queda sordo. Exacto, empieza a Son of the perder Metal. su sentido de Su. la audición. Sí. Es Sí, genial. Son of the Metal. Siento que esas tres van a estar definitivamente nominadas en los Oscars. Espero. Sí, probablemente sí, la verdad. Pues Son of the Metal está sonando muchísimo en cuanto a ese tipo de películas. Y esta Another Round igual está pegando muchísimo. La de la película que hablamos la semana pasada, la de The Secretariat o algo así creo que se llama. The Assistant, The Assistant. Igual probablemente, aunque ese es un tema un poco más polémico porque está pegando directo hacia la industria que hubo en algún momento en Hollywood, pero pues probablemente igual pegue hacia los Oscars. Yo creo que sí, yo creo que The Assistant tendría que estar nominada por lo menos a mejor actriz, porque la protagonista hace un papel increíble. Ahora, la película como tal, así a nivel general, no creo que debería estar nominada para otros premios, pero sí la actriz lo hace muy bien. Ahora, para serie de televisión, yo no sé por qué nominaron a Emily in Paris, que me parece una serie muy genérica, monótona, del montón, con un Tuvo, montón de errores. Pero sí. ahí, bueno, lo mismo, o sea, los Globos de Oro no son prestigiosos porque se realizan mediante una serie de periodistas y de críticos y que no tiene nada que ver con la calidad cinematográfica o con la calidad de una serie. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿qué tanta diferencia tú encuentras entre Emily Harris y la serie de The Crown? Un abismo, o sea, una es Sí, fantástica y la otra es muy genérica. Y sin tanto en embargo, tema, todo en todo, sí, ajá. The Crown no está nominada a serie de televisión, lo cual me sorprende porque la segunda temporada, la
La primera y segunda temporada ganaron el Globo de Oro y yo esperaba que pues esta tercera y cuarta temporada estuvieran también nominadas, pero aparentemente no. Sí, no, no creo. Yo tampoco entendí mucho por qué está nominada Emily in Paris, pero pues tuvo muchas nominaciones. Tuvo a mejor actriz, mejor serie de comedia, mejor actriz de reparto, mejor actriz, la actriz principal. Pero no sé por qué. Te digo que no, como que los Globos de Oro son un poco más hacia la popularidad, un poco, y dejan un poquito de lado el asunto cinematográfico, ¿no? Porque, como dices, The Crown no tiene mucha relevancia con lo que se está viendo a comparación de Emily in Paris, ¿no? O sea, es como un abismo completo en cuanto a la historia, en cuanto a la narrativa y en cuanto a la cinematografía, igual, en ese sentido. Sí, sin duda. Ahí sí, la verdad es que no entiendo por qué esa decisión, pero bueno, repito, no son tan importantes para las series los Globos Sí. de Oro. Lo más importante para una serie pues es ganar el Emmy, ¿no? El Emmy a mejor serie, y yo creo que lo van a competir mucho entre las nuevas temporadas de The Crown y la serie de Undoing, que es por Nicole Kidman y por un actor muy famoso de los noventas, que actualmente no recuerdo el nombre, pero que participó en la última película de Mike Ritchie. Entonces yo creo que esas van a ser como que las dos contendientes para los Emmy. Y para los Oscars, pues ya dije, ¿no? Yo creo que las películas que te mencioné, ¿no? De Mank, en este caso el juicio de los siete de Chicago y Sound of Metal. Sí, lo más seguro es que sí, de hecho. Por ejemplo, en mejor serie de dramática de televisión, me sorprendió un buen que, bueno, no me sorprendió porque sí, sí me agradó, que nominaran a The Mandalorian y Ozark. Ozark es una serie bastante buena sobre lavado de dinero y pues Mandalorian es la serie de Star Wars que todo el mundo vio y ya salió la segunda temporada este año justamente, pero combatiendo contra The Crown, ¿no? O sea, yo siento que Mandalorian no es dramática, sino es ciencia ficción por completo o fantasía hasta cierto punto. Ozark sí es dramática, Ratched también es dramática. La otra no la he visto, la verdad, la otra se llama Lovecraft Country, pero por el tráiler que vi, tampoco siento que sea dramática. Entonces, The Crown es la posible, la más ganadora en este sentido, ¿no? La posible Sí. ganadora. También Ratched está Ratched. nominada. Sí. ¿Qué Sí, también. dijo? No es mala, pero tampoco es como una gran serie, ¿no? O sea, está bastante bien, pero se parece bastante a American Horror Story, sinceramente. Entonces, no sé, vamos a ver qué tan reñida se pone la competencia. Igual ya no nos interesa el año de Paris, A no lo sé. mejor, no lo dudes, no lo dudes. Pues va, pues vamos a lo que hacemos todas las semanas. Hablamos básicamente de lo que vimos esta semana, recomendamos algunas cosillas que creemos buenas o que creemos bastante malas, pero buenas, pero apreciables en este sentido. Entonces, ¿qué viste esta semana, Miguel? Esta semana vi la miniserie de Lupin, que ¿De es una qué? miniserie Lupin, se escribe Okay. Lupin en español. Es una serie francesa que está basada en el personaje de Arsenio Lupin, que es un personaje de las historietas de los cómics, por así decirlo, de Sherlock Holmes. Es un villano de Sherlock Holmes, y también es un personaje que ha tenido pues sus propias historias. Entonces, este personaje de Arcelino es recreado por un actor afrodescendiente, que no recuerdo su nombre, pero que protagonizó la película de Amigos, una película muy entrañable, muy importante del 2014, y que ahora, bueno, le dan el protagónico de esta serie, en la que básicamente él es un ladrón, es un ladrón y se basa mucho en su idolatra mucho al personaje de Arsenio Lupin. Y de alguna manera él empieza a replicar
varias de las acciones que hace el personaje en las historietas. Entonces, es como si él recreara al personaje en la vida real. Y la historia de la serie es pues, una historia de venganza para cobrar justicia a algo que le hicieron a su padre, ¿no? Entonces, los dos son inmigrantes, viven en Europa. Te cuentan un poco la infancia de este personaje, que le encanta López, y ya después te plantean toda la historia, ¿no? El personaje se llama Arsán, así que hace bastante mancuerna con el nombre real del personaje en el que se basa, que es Arcelino. Y es una serie a mí me dejó satisfecho. No es perfecta, obviamente tiene, pues comete un montón de clichés de los que ya estamos acostumbrados para que la historia se haga más fácil y más verosímil, entre comillas. Pero en general es una serie entretenida, o sea, te la puedes echar en un día y vas a tener una buena experiencia, ¿no? Si obviamente aprendes a apagar el cerebro, ¿no? Por así decirlo. Que no te des cuenta o que ignores muchos de los errores que comete la serie. Hay errores de continuidad, hay errores de sincronización y sin embargo, la historia continúa siendo interesante y el personaje como tal es carismático. Entonces, la serie te deja con una sensación de suspenso porque obviamente le van a dar continuidad a esta serie si es que tiene éxito y harán una segunda temporada. Entonces, esta primera temporada la verdad es que es muy emocionante, pasan muchas cosas. El personaje, repito, es bastante simpático, pero sí está plagada de clichés. Así que yo diría que es una serie aceptable, pero no es perfecta. Pero es miniserie, así que la pueden ver en un día y no se la pasarán mal. Está plagada de clichés de series o películas de misterio, en ese Sí, de sentido. Ok. plagada de todos los clichés que te puedas imaginar. Por ejemplo, ¿recuerdas la película Los Ilusionistas? Sí. Bueno, esa película sabemos que hablan de también ladrones que roban bancos y utilizan sus habilidades para engañar a la gente. Y entonces la historia se va desarrollando como en eso, ¿no? En torno a esas habilidades que tienen los personajes para poder engañar a otros. Pues lo mismo ocurre aquí con Lupin, o sea, es exactamente lo mismo, pero está lleno de incongruencias, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hay una escena en donde están buscando al ladrón del banco y lo están buscando porque secuestró al gerente de ese banco, que es el protagonista. Y el protagonista es afrodescendiente, mide 1,80 y viste de traje. Y a la policía le dan exactamente esa descripción y le dicen que lo vieron por el Banco Central. Cuando la policía llega al Banco Central y él va saliendo, la policía no lo detiene, no le llama, no le dice nada, porque obviamente es conveniente para la historia, pero en la vida real esto sería imposible. Eso, o sea, si tú eres alguien en Francia donde casi no hay negros, y tú eres negro, alto, y te vistes de traje y vas saliendo del Banco Central, es casi segurísimo que te van a capturar. Pero aquí en la serie lo hacen ver como que él es tan inteligente y tan hábil que sale antes y no lo ven, ¿no? Pero obviamente que sí lo verían en la vida real. Entonces, si tú logras apagar tu cerebro, por así decirlo, y pasas por alto todos esos errores, la serie es muy disfrutable. Si tú eres así como yo, que te enfocas nada más en las fallas, pues igual y no te va a gustar tanto. Pero incluso yo que me di cuenta de todo eso, me gustó, o sea, me la pasé bien y me entretuvo. Y aparte el personaje principal me cayó muy bien, entonces, digo, no está nada mal. Sí, de hecho yo la quería ver porque a mí me cae muy bien ese personaje. Bueno, ese actor en general se llama Omar Sy. Es el que sale en Amigos, Untouchables, creo que se llama en inglés, o bueno, en francés, la película. Esta película es súper buena, que es del 2011, de hecho. Apenas hace 2 años hicieron una
un remake de en Estados Unidos donde sale este Bryan Castron, pero no pegó tanto como esta película. Que de hecho, esta película de Amigos del 2011 es un remake de otra película de hace muchísimo tiempo, igual basado en un hecho real. Pero bueno, a mí me cae muy, muy bien este actor. Entonces, por eso la quería ver. Aunque cuando vi el tráiler, sí, justo lo que dices. O sea, yo dije, ah, es que esta es una serie que va a estar llena de clichés de este tipo, ¿no? Clichés de estafadores, básicamente. Porque, pues, es lo que se ve luego, luego. Pero es una miniserie, entonces probablemente sí la vea luego. Sí, se ve buena. Sí, o sea, es disfrutable, muy disfrutable. Cool, qué buena onda. Pues yo esta semana, la verdad, he seguido viendo muchas cosas que ya llevaba viendo, o sea, Phineas y Ferb, algunos animes que estamos viendo igual, pero quiero hablar de una peli que nunca había visto y es animada. Salió el año pasado, salió. No la vi porque no me atrajo para nada el tráiler, la verdad, pero para nada. Y se llama Espías Escondidas. No sé si la llegaste a ver. Sí, llegué a ver el tráiler, pero nunca vi la película. Ok, yo vi el tráiler y cuando lo vi, me acuerdo, lo vi, no me acuerdo si lo vi en cines o en otra parte, pero, o sea, me quedé como de, no, esto no se ve bueno, es sobre un espía que se vuelve paloma por un como fallido en un invento, pero la verdad es que está bastante buena la película, la animación está impecable, es una animación cero realista, la verdad, o sea, muy, muy caricaturizada, muy, muy al estilo, o es 3D, obviamente, pero muy al estilo de caricaturas tipo, o bueno, de animaciones tipo Lluvia de Hamburguesas, por ejemplo. Juegan mucho igual con el uso de la comedia, es una película infantil al final de cuentas, y el tema principal es que este negro protagonizado por Will Smith es un espía, el mejor espía de la agencia, y es súper ególatra, ¿no? Es súper, súper, súper alzado el vato, pero era el mejor de la agencia. Le juegan un trato mal y piensan que está haciendo como que se robó un instrumento que necesitaba la agencia, y el otro chavo, que es un inventor joven, un genio básicamente, que es protagonizado por Tom Holland, es el que le ayuda. Pero este inventor lo que hacía era crear armas que no dañaran a los villanos, sino que los distrayeran o los atraparan para poder, pues, no usar fuego contra fuego, ¿no? Sino lo que su frase de ahí es usar fuego contra brillantina, en este sentido, porque Como un señuelo, ¿no? ándale, como un señuelo hasta cierto punto, pero, o sea, sí hacía como inventos súper creativos, pero no eran, por ejemplo, el Will Smith, bueno, el protagonista, el espía protagonista les dice siempre como de, no, es que yo necesito una granada, o yo necesito unas pistolas o balas o cosas así, y el otro vato le da como su bomba de gatito para que los villanos se distraigan, ¿no? Y cosas así. Entonces, ese es el tema principal. El usar otro tipo de tecnología para atrapar a los villanos y no ser como ellos, básicamente, ¿no? Es un tema bastante hiperrealista hasta cierto punto, pero que está padre. Me gustó. Pues la voz la hace Will Smith, la voz Sí. del espía. Sí, la voz Y del espía Will Smith y muchacho Tom Holland. Sí. La verdad, una actuación de voz bastante buena. Se ve que se la pasaron, o sea, se ve que se divierten en lo que están haciendo en ese momento. Will Smith, como siempre, ¿no? O sea, su voz súper divertida siempre, pero Tom Holland, hasta cierto punto, es tal vez como una combinación de Spider-Man, pero no de Spider-Man cuando es Spider-Man, sino de Spider-Man cuando es de Peter Parker, exactamente, pero un poquito más como carismático, como. Sí, como más divertido, como que se la pasaron bien, como que estaba feliz Tom Holland por conocer a Will Smith. Qué cool. Hablando de actores afroamericanos que hacen voces en personajes animados, es curioso, ¿no? Cómo la carrera de Will Smith ha venido picada nuevamente. Sí, la verdad, sí. Bueno, cuando intentaron, porque no sé si sepas, pero recordarás que Quentin Tarantino quería a Will Smith como Django. Sí.
Sí, en lugar de... Ah, justamente de ese igual. Ajá. Y Disney lamentablemente dijo, no, no quiero. ¿Y por qué dijo que no quería? Porque había muchos actores que lo iban a opacar, según él, como Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson. Entonces él Sí. dijo, si el protagonista soy yo, yo no luzco, ¿para qué participo? Y grave error, porque el actor que lo reemplazó fue Jamie Foxx. Y Jamie Foxx ha elegido grandes papeles. Y fíjate qué curioso, hablando de películas animadas, Will Smith hace esta película de Espías Escondidas y Jamie Foxx hace la voz de Joe en Sí, Soul. en Soul, Entonces, sí. es una diferencia abismal, ¿no? Sí. Digamos, te das cuenta de que a veces no porque seas famoso o no porque la gente te quiera, significa que tus proyectos van a ser necesariamente los mejores. Sí, definitivamente. Entonces, yo no esperaba nada de esta película. De hecho, la pusieron y la empecé a ver a la mitad y después como que nos atrajo y la regresamos. Pero ni la quería ver, la verdad. Desde el tráiler dije, no, está malísima, es comedia absurda. Pero no, está bastante buena. La comedia está, sí, hay poquita comedia absurda, pero hay otras pelis muchísimo más absurdas que esta y son buenas. Pero, lo que más me gustó fue la voz, creo. O sea, las actuaciones de los personajes me encantaron, la verdad. Suena bien, suena bien. Interesante. Sí, está en Disney Plus, por si la quieren ver. No es de Disney, pero está en Disney Plus. Es de, creo que la distribuyó Fox, si no me recuerdo. Desde la productora Fox. Sí, no sé si la produjeron o la distribuyeron. Creo que sí la produjeron. Pero la tiene. Sí, al igual que la Era Okay. de Hielo, por ejemplo, que la distribuyó Fox. Exacto. Sí. Pues, ¿cómo ves? ¿Todavía tienes un tiempecito para decir otra cosa que viste o ya lo dejamos ahí? Porque Chora creo que no va a entrar este día. Pues sí, tengo unos 5 minutos. Va, si quieres rápido, dime qué has visto, qué otra cosa viste y seguimos. Bueno, vi una película en Netflix muy interesante que se llama La Excavación. Está protagonizada por Ralph Fiennes y por Karen Mulligan. Ralph Sí. Fiennes, ustedes lo han de conocer y les va a sonar porque aparece en la película de Harry Potter, él es Lord Voldemort, pero también aparece en películas muy importantes como La Lista de Schindler, es el nazi asesino, El paciente inglés, El jardinero amoroso, en fin, tiene muchas películas muy buenas. Y bueno, Carey Mulligan es la protagonista de El Gran Gatsby y también de una película que me encanta que se llama Sí. Drive. Entonces, ambos actores son muy buenos. Básicamente es la historia de un matrimonio que tiene una diferencia de edad muy grande y viven en la zona rural, urbana, bueno, muy rural y muy alejada de Estados Unidos, que es más o menos el que le llaman el Sunset Belt. El Sunset Belt es una franja de estados que les llaman el cinturón de oro porque les pega mucho sol, pero porque no, tampoco porque no tienen gran infraestructura. La gran mayoría son granjeros o tienen un rancho, en fin, ¿no? Y hay muy poca gente. Esto ocurre en el estado, bueno, en uno de esos estados, y encuentran un arca dentro, enterrada en su terreno. Y ya no digo más porque si no, destripo la película, pero básicamente esa es la premisa. Tienen que verla, es muy interesante. Es bastante alegórica, eso quiere decir que hay una gran metáfora, hay un gran discurso acerca de lo que es Dios y también de la presencia divina, por así decirlo, en las cosas y cómo las relaciones humanas incluso pueden estar relacionadas con todo eso. Entonces, es súper interesante, tienen que verla, a mí me gustó muchísimo. Yo creo que va a estar nominada para algún premio, no sé si de este año, pero quizás, porque realmente las interpretaciones, tanto de Ralph Fiennes como de Carey Mulligan, son muy buenas. Y Ralph Fiennes hace un papel de un señor mayor,
algo que pues yo nunca lo había visto hacer en su vida y hace un... Sí, de hecho yo vi la mitad de la película, bueno, un poquito más de la mitad, bajé y la estaba viendo mi suegro, y justamente lo que me atrajo fue que sale Ralph Fiennes, que es el que yo luego lo identifiqué por la lista de Schindler, y ya de ahí me puse a pensar en todas las demás que había salido. La lista de Schindler es de mis películas favoritas, así de todos, de todas las películas es de mis favoritas porque, bueno, por muchas cosas. En realidad luego hablamos de eso, pero lo identifiqué por eso y me atrajo la película. Es un dramón, pero fuerte. O sea, las relaciones que tienen entre las parejas ahí mismo o de entre los que están excavando están bastante, bueno, no fuertes, sino bastante interesantes en ese sentido. Y justamente todo se trata de lo que encuentran en su patio, ¿no? De esta arca que están encontrando y excavando hasta cierto punto. No sé si estaría nominada, tal vez a mejores actores, a mejor actor y mejor actriz, y tal vez hasta mejor actriz de reparto, pero a mejor película, bueno, yo no la nominaría, ni a mejor dirección, porque no sé si te diste cuenta, la dirección está como muy, bueno, también es el tema, ¿no? Como muy fija. Como sin movimiento. No sé si te diste cuenta. Bueno, es que es lo que a mí me gustó de la película Ok. también, o sea, la manera en la que fue filmada me recordó mucho al estilo de David Fincher. Es que cuando Oh, sí. hay historias donde sí es necesario tener una cámara muy estática, o donde haya pocos close-ups, ¿no? Y poco movimiento, pocos paneos, Pocos todo es travelings, pocos paneos. Sí. demasiado estático, pero en cierta medida es como si estuviéramos viendo la recreación de una pintura que está congelada en el tiempo. Es también una especie de lenguaje, ¿no? Una forma de expresarnos cómo se sienten los personajes. Porque en gran medida la esposa, que es Carrie Mulligan, se siente atrapada en ese lugar, en ese espacio, en ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que lo interesante de la película es eso, el aspecto visual, las interpretaciones y lo que nos quiere dar a entender con todas las referencias a Cristo, que hay muchas. Sí, claro, sí. De hecho, eso sí lo noté igual en muchas tomas, como si fueran pinturas. O sea, está compuesta la imagen como si fueran pinturas y esa es el sentido de que fueran tan fijas las tomas. Tienes razón. Nada más que a mí no me gusta tanto las tomas así. O sea, sí, sí entiendo el porqué de las tomas, pero no es como que me agrade ver ese tipo de tomas, más que fueran muy, muy necesarias. Pero en una película completa, como que me medio abruman hasta cierto punto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el tipo de edición ay, ¿cómo se llama el de Thor? Es el que mismo quiso Baby Driver. Edgar Wright. Edgar. Tipo tomas y ediciones de Edgar Wright, así me gusta muchísimo, que son como tomas muy rápidas y ediciones muy rápidas. Y estas son tomas largas, con la cámara fija o con paneos muy leves. Y está padre, cumple con su objetivo, pero pues no es como de mi agrado por 100%. Digo, esto es muy personal, ¿no? Sí, es una muy buena película. Bueno, en el caso de Edgar Wright, digamos que sus películas también, así como la manera en la que graba, sus películas son demasiado vertiginosas, ¿no? O Sí. sea, por ejemplo, Scott Pilgrim, que es de él, o Ant-Man, son películas llenas de dinamismo, llenas de acción, y pasan un montón de cosas, ¿no? O Baby Driver, pasan muchísimas cosas. Entonces, es muy lógico que él puede imprimirle demasiada creatividad a su manera de grabar. Con tanto movimiento de cámara y con el uso de la música de una forma tan inteligente. La verdad es Sí. que a mí Edgar Wright me encanta como director porque yo creo que es un gran creativo y no tiene miedo de hacer cosas diferentes y locas. Cuando mencionaste también formas de grabar, me acordé mucho de Baz Luhrmann, que es el director de Moulin Rouge y que también hizo el Gran Gatsby con Carey Mulligan. Es una película también llena
de movimientos de cámara súper locos, escenarios artificiales, colores rimbombantes. Entonces, es también, creo, la película o el tono de la película y depende tu perspectiva, ¿no? Por ejemplo, en El Gran Gatsby, muchos le criticaron a Baz Luhrmann que dirigiera tan vertiginosamente. Le dijeron que la película no era para su estilo de Sí. filmación. Y además, cuando ves la película, sí te das cuenta de que hay una gran diferencia entre la primera mitad de la película y el final. Y te Sí. das cuenta que no, el estilo de Baz Luhrmann no terminó de cuajar y de funcionar en la película. No, y cuando ves la película del Gran Gatsby de hace, o sea, la primera película que no me acuerdo cuándo salió, ahorita te digo cuándo salió, se cambia su por completo el sentido de la película, o bueno, no el sentido, sino la dirección en este sentido, la de 1974. La dirección y la producción cambia por completo, porque el Gran Gatsby de 1974, que bueno, es las dos son basadas en un libro, pero la de 1974 es muchísimo más drama en este sentido, y esta es un poquito más de misterio y hasta cierto punto acción, la última. Aunque no deja el Sí, drama de lado. es que Baz Luhrmann quiso hacer como lo que hizo con Moulin Rouge, o sea, música y de todo, ¿no? Y entonces te das cuenta de que no pega ni con cola la historia, pero Sí. sí tienes razón, la película de los 70 es muy diferente. Sí. Pues sí, la recomiendo igual, Los Excavadores o The Beat, creo que se llama. The Dig se llama. Es nueva, salió la semana pasada en Netflix y sí, es 100% recomendable. Pues yo creo que lo dejamos hasta aquí, Miguel, para que no te quite más tiempo también, ya que me dijiste que tenías otras cosillas que hacer. Sí. Hoy no estuvo Chora, entonces pues fue un poquito más corto el en vivo y el podcast como tal. Recuerden que pueden escucharnos en YouTube, en Spreaker, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y en vivo todos los sábados a las 8 de la noche en Facebook. Muchas gracias por vernos, por las personas que nos han llegado a comentar y recuerden que vamos a estar haciendo una trivia en Facebook de películas de romance y vamos a hablar sobre ello en este mismo podcast. Entonces, coméntenos y síganos y cosas así. Yo me despido, pueden seguirme como @cortesmaga28 en Twitter y pues muchas gracias. Si quieres, despídete, Miguel. Hasta luego. Pueden seguir en Instagram como Miguel Aguchot. Sale pues. Pues gracias por estar aquí y nos estamos viendo la semana que viene. Va. Bye. Bye.